Rajando, brother. Ya, tranquilo, brother. ¿Por qué están acá arriba? ¿Saben que no pueden entrar? Sí, pero no puedes ingresar acá, brother. A la vez. Ya, vaya saliendo, papá. Estoy parado. Ya. Si escuchan esas ruidas, amigos, yo no estoy solo aquí, amigos, tengo mucho miedo. A lo mejor si pasa algo, quiero esconderme, no sé, en una de estas celdas. 140 años de historia, 290 celdas y un número incalculable de personas hacinadas, encerradas, privadas de la libertad, incluso de la vida. Bienvenidos al verdadero canal más arrecho de Ecuador, porque voy a explorar un expenal, una excárcel peligrosa dentro de los barrios más peligrosos de Ecuador, en total abandono. Incluso podría haber personas dentro. Acompáñame a este macabro recorrido. Bienvenidos. Bueno, amigos, y como ustedes me lo pidieron, me encuentro aquí en el ex penal García Moreno. Hoy vamos a hacer una exploración más profunda. Hemos venido decididos a grabar toda esta parte de adentro, ¿no? Para ver cómo se encuentra. Actualmente esto está en abandono, miren. Sé que viene personal del SNAI, pero bueno, esta es la segunda vez. Como la primera vez ya les grabé la parte de ahí y la parte de allá, vamos a ingresar a la parte de adentro. Eso sí, las personas que se han perdido este video, pues les invito a que me sigan en TikTok, ahí están los videos, y también en mi canal de YouTube, que pueden ver, ¿no? Bueno, vamos a ingresar, amigos, por aquí. Esta es la puerta principal, ¿no? Y bueno, este es, amigos míos, el ex penal García Moreno. Vamos a ingresar por esta puerta de aquí. Bueno, vemos que a simple vista no se encuentra nada. Bueno, como verán, esto es así, amigos míos. Vamos a hacerlo de una manera rápida. Hay algunas puertas que sí tienen todavía candados. Miren, ahí hay huecos de lo que han venido, creo, a robar algo. Esta cárcel está en un estado deplorable. Este es el pabellón A. Vamos a ingresar al pabellón A, amigos. Miren, esto eran así las celdas, ¿no? Aquí se encontraba el buzón de correos. Y si entro por aquí, se encuentran las celdas así, amigos. Miren, así eran las celdas, para que conozcan. Eran dos literas de cemento. Por aquí había un baño. Y era todo lo que había en un cuarto de tal vez 2 por 3 metros. Celdas súper pequeñas. Y así tenemos otra celda en la parte de acá. Acá igual la misma dimensión. Esto es otra celda. Miren, esta es la parte interna del ex penal García Moreno, amigos. Por acá hay otra celda más. Y aquí ellos tenían que pasarla, ¿no? Estas son las celdas, amigos, que tenemos en el pabellón A. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 celdas.
Y aquí había más, o sea, se pasaba esta parte de aquí. Y aquí tenemos 4 celdas más. En esta parte de acá del pabellón. Miren. Ahí está un baño roto. Y aquí está muy oscuro. Sí. Pabellón A, amigos. Vamos brevemente saliendo de esta parte de aquí, porque la parte de arriba, miren cómo es. Pabellón A. Muy bien. Por aquí se salía, creo, a los patios. ¿Sí? Miren. Más celdas de esa parte de acá. Más celdas. Sale a un patio esto. Este es un patio, amigos. Es donde salían a recrearse, ¿no? Por ahí hay duchas y todo eso. Aquí hay la imagen de una virgen. Y bueno, por ahí se subía al segundo piso. Quiero mostrarles esto, la foto de unas personas que están aquí, me imagino que eran los guardias, pero vamos a subir por acá, amigos. Esto es ya en la parte de acá arriba, continúa esto con madera, ¿no? Y las celdas de la parte de acá arriba eran así. Miren. Eran igual pequeñas, 2 literas y algo para bañarse. Aquí consta de algunas piezas. Aquí era la celda de Eloy Alfaro, amigos. Es la celda de ahí. Vamos a verla. Pero antes pasemos por estas celdas de acá. Wow. Miren. Son varias celdas que hay. Miren cómo era la cárcel antes, ¿no? Esta es un cuadro de cómo era la cárcel al inicio. El ex penal. Y vamos a llegar así, de a poco a la celda de Eloy Alfaro. Estamos, amigos. Aquí era donde el expresidente Eloy Alfaro, pues, pasaba aquí. Entonces, por ello hicieron una especie de museo aquí, ¿no? Donde, pues, para bajar la luz, tiene sus reconocimientos, sus placas y todo eso. Dice un dicho: el que tenga miedo a morir, que no nazca. Aquí hay una persona, yo le vi el pie en la celda, en el pabellón A. No sé qué va a pasar. Miren, aquí hay un objeto, no sé qué sea esto, pero estaba aquí. Bueno, no sé qué sea, pero es un objeto metálico. Bueno. Por acá nunca he estado, pero me imagino que son más pabellones. Esta
esta celda, amigos, o esta cárcel es muy, muy grande. Miren esta parte de acá. Vamos a prender luces. Por aquí, correos. Y esto es enorme, amigos, miren. Solo sentirse estar aquí, amigos, se siente una presencia media horrible. Seguimos con más celdas. Bueno, aquí no sé si eran celdas u oficinas, pero miren cómo era esto. Es pequeñito esto. Miren aquí. Esto no eran celdas. Hoy hay más como camas, pero es bien pequeño esto. A lo mejor eran celdas, pero ya de personas que pagaban, ¿verdad? Porque miren, tienen como amoblado esto. Tienen otra especie de construcción. Aquí es madera, ya no son literas de cemento. Miren. Esto en la parte de acá, amigos. Miren, aquí hay una virgencita que tenía un reo. ¿Sí? Ahí tenía su virgencita que la ha dejado ahí. Y que continúa. Aquí las camitas eran así. Lo que vemos ahí. En la parte de arriba también hay algo, pero miren, son unas pequeñas escaleras. Voy a atreverme a subir. Esto es así, amigos. Miren, la parte de acá arriba. Aquí hay algo como un sello de vodka. Miren. Miren lo que tenían los presos. Lo que pegaban recortes de revistas, de mujeres, de autos, ¿no? Eso, acá, en pequeñas celdas. No sé por qué, pero agárrame este garrote. Será celda 14. Miren. Dice, seremos presos, pero somos libres de espíritu. Aquí hay una chancla, una zapatilla. Y aquí guardaban sus cosas, ¿no? Miren. Estoy dentro de una de las celdas del ex penal García Moreno. De una de las tantas que hay, ¿verdad? Continuamos. Miren. Vamos a irnos por acá. Y esto es lo que hay, amigos. Se ve huellas de personas que estuvieron aquí. ¿Sí? Miren. Otra celda más. El gato también se va directo a la Tacunga, dice, a las 7:30 de la noche. Lo que hay, pequeñas cajitas. Estas son las camitas que tenían, ¿no? Bueno, miren. Aquí entraban algunas personas dentro de esta celda. Y bueno, vamos a llegar casi al final de este lugar, ¿no? Miren, aquí están dobladas las vigas de esto. Y aquí era una celda grande, porque tenemos algunas cosas aquí, miren. Camas destruidas. Es lo que queda ya de este lugar en ruinas. Bueno, hemos llegado al final de esto. Y si les contaré, un poquito de nervios. Miren, aquí hay otra que no, me salté, pero igual todo estrecho, miren, como cajitas de cartón nada más, como cajitas de fósforo estas celdas. Por ahí igual voy a abrir esto, miren, pequeñas. Y aquí sí tenemos una vista, pero era solo como el patio de ahí, ¿verdad? Antes del muro, claro. Estas serían las primeras celdas que hay, amigos. Bueno,
Vamos a ver, aquí tenían póster de chicas del extra. Dice semifinales indoor partido. También tenían fútbol, miren, ahí están, ¿no? Celda 1 versus celdas 3 a las 14 horas. Prohibido refuerzos, la FIFA dice. Ok. Y bueno, esto es lo que hay, amigos. Dentro de este ex penal García Moreno. Sí, estoy con un poquito de intriga al saber que no estoy solo aquí en este lugar. Se siente feo, pesado. Porque dentro hay personas. Yo vi el pie de una persona incluso que se movió así, sigilosamente. Voy a ir por la parte de acá abajo. Estaba en el pabellón a esa persona, por cierto. Miren, la parte de acá abajo. No sé qué era. Tampoco no sé qué era. Miren cómo está. Y voy a salir a la parte de acá al frente. Está todo en ruinas este lugar. Aquí hacían deporte, amigos, por lo que vemos. En este lugar jugaban básquet, ¿no? Bueno, y así sería uno de los túneles que habían cavado los presos para poder escapar de este lugar, ¿no? Ahí es cuando hubo uno de los escapes más masivos de la historia del ex penal García Moreno. Continuamos viendo celdas por aquí. Aquí tienen como una especie de una pequeña cocina, ¿no? Esto dentro de el ex penal. Bueno, esto se encuentra deplorable. Aquí ha habido también como un corto circuito porque vemos que está como quemados las ventanas del ex penal, ¿no? Como eran. Miren, por acá me encuentro con otra celda, pero hay unas escaleras que suben por allá. Voy a ver hasta el final que hay. Miren, así son las celdas por aquí. Y esto, están cavados túneles, huecos, no sé si por ahí trataron de escapar, pero miren, hay full tierra. ¿Sí? Hay full tierra y huecos. Y esta puerta está oxidada. Esta es la parte final que llegas al de este pabellón, de este pasillo. Y wow, se siente algo raro por aquí estar. Esta es la cárcel de Quito, amigos. Por estas escaleras, bueno, no sé qué hay por este lado. Tenemos una fosforera incluso. Me voy a subir por acá, amigos. Miren. Hay más pabellones. Roca Fuerte. Cuartos, pero esto es lo que hay. Y aquí se puede ver las calles de abajo, ¿no? Miren, aquí se ven las personas. Ahí está el mercado de San Roque. Esa es la parte de afuera, ya de la civilización. Pero esto no es parte de la celda. Supongo que estas serán oficinas o algo. Pero está así esto. Estas eran más bien las oficinas, amigos.
departamento de la biblioteca. Por acá arriba. Mire, pasillos, más pasillos. Vidrios quebrados. Todo uno. Mire, está fatal esto, Está de morir esto, Y así este lugar donde eran oficinas. Todo esto, ¿no? Son cuartos así. Aquí incluso dice biblioteca. Pero no hay nada aquí, ¿verdad? No hay nada en la biblioteca. Bueno, eso, mis amigos. Se escuchan ruidos extraños dentro de la biblioteca. Lo que van a escuchar a continuación, amigos, sería la presencia de almas que penan en ese lugar. Recordemos que esta cárcel fue inaugurada en el año 1876 como una de las principales obras del expresidente Gabriel García Moreno, de ahí su nombre, y que funcionó 138 años y albergó a reos de todo tipo. Se dice incluso que muchas personas perdieron la vida cumpliendo su condena. Esto es el centro de los pabellones. Aquí tú puedes... aquí venían, ¿no? Aquí es el pabellón D. Como pueden ver, el pabellón B. Aquí tenemos el pabellón C. El D. B, D. Y bueno, estos son los pabellones, amigos. Pero por acá había la gente pesada. Me decían que era esta parte de aquí donde pasaban los más... los jefes, ¿no? Los que mandaban. Aquí había la garita del guardia. Y adentro de acá, amigos, habían las celdas. Esto sí es bien oscuro, como pueden ver, es totalmente oscuro y sí da un poquito de miedo. Había una celda cuando esto era un poco como museo, una celda que era como tienda, es esta de aquí justamente. Miren, aquí había una tienda en este lugar. Entonces tú podías adquirir cualquier producto que querías y tenías obviamente dinero para hacerlo. Te despachaban dentro de esta rejita que está aquí, ¿no? Por aquí despachabas lo que querías. Y bueno, si contamos, son muchísimas celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, si escucharon ese ruido, aquí hay almas que penan, amigos, dentro del expenal García Moreno. Porque de ese encuentro estoy solo. Y se escucha así como que azotan puertas. Miren. Y si ven, no hay nadie, absolutamente nadie. Yo debo tener los huevos de plomo para estar acá adentro, grabando en estas celdas de este ex penal García Moreno, amigo. Voy a meterme una de estas. Esta es la última. Imagínense. Imagínense dormir aquí, dentro de estas pequeñas celdas. ¿Ah? Lo que era. Y pasar mucho tiempo, ¿verdad? Aquí hay un pequeño lacito negro. Pero estos eran los baños, ¿no? Miren. Estos eran los baños aquí adentro de estas celdas. Voy a salir. Y así hay, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10 acá, 20 celdas en este pabellón de aquí, amigos. Donde pasaban, creo que aquí eran las personas que tenían más posición económica también. ¿Sí? Más posiciones económicas. Miren las celdas como son. ¡Wow! Increíble. Y aquí hay una puerta. Está muy, muy dura. Pero afuera se puede ver el patio, ¿no? Eso, amigos, por este lugar de acá. En estos pabellones. Bueno, y por este lado, amigos, este es el pabellón C, mis amigos, miren. Y por aquí hay
la garita del guardia, que era la entrada. Aquí tenías como unos santitos, ¿verdad? Y bueno, por acá arriba voy a prender un poco la luz para que vean. Miren que el material de acá era bien duro para que no salga. Y tras de esto hay muros de cemento. O sea, hay como una especie de ladrillos. Voy a subir por acá, amigos. La verdad no sé qué tan recomendable sea llegar a estos lugares tan feos. Pero... así están puertas por ahí botadas. Acá también había otra especie de tienda porque dice Coca-Cola. Miren, refréscate. Imagino que esta celda también era una de las celdas que te proveía víveres o cualquier alimento. Si entramos a esta celda de acá, miren cómo está, en total ruina. ¿Sí? Roto todo. Wow. Este lugar está totalmente destruido en el ex penal García Moreno, mis amigos. Fuerte. Miren. Celdas así. Y aquí hay más. Si contamos desde la primera, 43 celdas, dicen, porque están enumeradas, ¿no? Esta es la 26. 46 celdas en este pabellón C, amigos. Aquí eran, creo, los demás bajos recursos económicos que venían a este lugar, ¿sí? Miren, es más feo, esto sí es cemento. Miren, en esta celda hay una medalla incluso, ¿no? Imagino que una medalla al campeonato que jugaban y pues ganaban, ¿no? Pero ahí ha quedado la medalla de esta persona que ocupaba esta celda de aquí, ¿verdad? Ya todo destruido, como les digo. Por acá con eso, imagino, se entretenían, ya que no tenían la opción de tener una mujer. Entonces imagino que por ahí viendo esa foto, pues ustedes ya me entienden lo que les quiero decir, amigos. Pero bueno, esto ya estoy llegando al final de esta. Miren, esta sí está fea. Ya la taza toda salida, ya no está en su lugar. Y por acá la hierba entrando por esta ventana. Qué gruesos eran estos barrotes, miren. Imagínate si querías escapar, te costaba un buen hacer acá para sacar este lugar. Y arriba obviamente ya están viviendas. Un poco peligroso tener una cárcel cerca de las personas habitando, ¿verdad? Y estas serían las últimas celdas de acá, de este lugar. Aquí está una pintura de el Sagrado Corazón de Jesús dentro de estas prisiones. Dentro de estas celdas, amigos, como ven. Si escuchan esos ruidos, amigos, yo no estoy solo aquí, amigos, tengo mucho miedo. A lo mejor si pasa algo, quiero esconderme, no sé, en una de estas celdas. Apagar la cámara. Yo de hecho voy a apagarla ya. No sé qué pueda pasar. Tengo miedo, amigos. Estoy encerrado en el ex penal García Moreno y escucho muchos ruidos. Al inicio de la exploración en el pasillo había un zapato que se movía. No sé. Miren. Si no salgo y este video no se publique porque algo pasó. Bueno, voy a salir. Ahí hay más celdas, en la parte de arriba hay más celdas. Pero bueno. La parte
parte de acá abajo, en cambio, encontramos la figura de la Virgen, ¿no? En la parte de arriba estaba de Jesús, arriba en la tercera estaba un escudo de de Emelec, hincha de los emelexistas. Pero bueno, ya dentro de estas celdas, como verán, amigos, ya no hay nada. El lugar está así. Al fondo encontramos unas dos mesas de billar, ya en total abandono y destruidas. Por acá hay una pequeña guía de los mapas de, o de los pabellones que hay dentro del ex penal. Por acá tenemos una nota que dice, una nota médica, dice, porque aquí dice doctor Pablo Saltos, quien suscribe Luis Armando Alomoto Pahuanquiza de este centro de rehabilitación. Bueno, me imagino que es un, algo que solicitaba permiso, no sé, o algo, o revisión. Bueno, bajando, brother. Ya, tranquilo, brother. ¿Por qué, no, ¿por qué están acá arriba? ¿Saben que no pueden entrar? Ya, vaya saliendo, papá. Ya. Bien, mis queridos amigos, esto es el ex penal García Moreno. Espero que este video haya sido de su completo agrado, les haya gustado. Recuerden, si son nuevos, suscribirse al canal, activar las campanitas de notificaciones para que no se pierdan mi contenido. Y como siempre, amigos, ya nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerda que tus sueños sean más grandes que tus miedos. ¡Nos vemos! Que lo vean primero yo. Este es el blog.